Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Gracias por sintonizarnos, conectarse con nosotros. Como siempre, le traemos un tema de interés a la comunidad sonsoneña. Esperamos que les sirva la información que a través de este medio le estamos llevando a ustedes, los televidentes. Ya saben que a través de las diferentes redes sociales o los diferentes medios de comunicación del canal comunitario Sonson TV pueden hacernos sus preguntas, sus inquietudes, que tratemos un tema en específico y lo traemos a la mesa de Al Derecho. Muchas gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Hoy nuevamente nos acompaña Daniel Marín Aristizábal, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, a quienes nuevamente le damos la bienvenida y la gratitud por brindarnos sus conocimientos y estar en Al Derecho. No, para mí es un gusto, Dairo, acompañarlos nuevamente en este tema en específico que afecta mucho a la comunidad y que nos va a servir bastante. Así es, precisamente quien en su vida no ha trabajado o va a entrar al mundo laboral, creo que eso es el 99.9% de los seres humanos, pues a no ser de algunas excepciones. Entonces ese tema nos compete, nos implica y tendremos, digo yo, de cierta manera que tener por lo menos las nociones básicas de lo que implica trabajar, que existen unos deberes, pero también existen unos derechos hacia la empresa y de la empresa con nosotros. Bueno, Daniel, comencemos hablando por qué es un contrato laboral, qué significa eso. Ahora años eso no existía, simplemente una persona me necesitaba para cierto trabajo, voy y lo hago y ya, pero hoy en día ya está más normado, existe la reglamentación de esto. ¿Qué es un contrato laboral? Exacto, hay una relación entre la regulación de hace muchos años con la de ahora. La informalidad acá en Sonson, lo podemos decir, es algo que es palpante, ¿cierto? Pero para verificar toda esa información, nosotros podemos decir lo siguiente, que es un contrato de trabajo, que se puede poner con tres elementos. El primero es la prestación del servicio personal, el segundo la subordinación y el tercero tiene que ser con la remuneración, ¿cierto? El primero, el servicio personal, tiene que ver que tú me contratas y me dices, Daniel, quiero que me pintes esta casa y lo vas a hacer en un horario entre 8 a 12 y de 2 a 5. Y yo te voy a pagar por esa prestación, te voy a pagar un dinero. Tú me dices, Daniel, ¿cuánto es el dinero? Yo le dije, ¿vamos a hacer un contrato laboral o vamos a hacer un contrato de prestación de servicios? Eso es importante diferenciarlo en este momento, porque el contrato de prestación de servicios tiene tantas diferencias que sale más económico para el empleador o para la persona que lo vas a contratar que cuando tú lo haces con un contrato laboral. Ahora, ¿qué puede suceder, Dairo? Que mientras tú estás haciendo el trabajo y él se quedó 3 meses, 4 meses pintando la casa de 8 a 12, 2 a 5, el señor le dice, bueno, usted me tiene que pagar prestaciones sociales, tuvo que haber afiliado a Seguridad Social y usted se va a quedar, pero no habíamos quedado en que yo solamente le iba a pagar 800 mensual. No, usted en realidad me tiene que pagar ese dinero. Y eso puede suceder mucho, sobre todo en este pueblo. Por eso, recomendación para todos, hasta un contrato de prestación de servicios, hasta un contrato laboral, todo es mejor por escrito. Es decir, que de manera verbal, así sea pocos días, es decir, vamos a hacer el trabajo de la pintada de la casa y la pintada demora una semana, demora 4 o 5 días, es necesario reglamentarlo de manera escrita. Comprendemos pues lo que implica hoy no tener algo por escrito ante la ley, ante los jueces o ante cualquier entidad, pero necesariamente para así sea algo corto de un día. De un día puede ser algo transitorio y tú puedes generar un riesgo porque, digamos, voy y pinto la casa y me caigo, ¿cierto? Como yo sé que esa persona no está afiliado a un fondo de riesgos laborales, a ti te tocaría pagar por esa incapacidad. En cambio, si tú lo firmas, le dices, vas a trabajar de tal tiempo a tal tiempo, yo te voy a afiliar y en algún momento y en un accidente de trabajo, a ti no te tocaría pagarlo, sino que en cierta medida a la ARL o al EPS. Eso depende de muchos casos. Pero ¿qué es lo más importante, Iron, en estos momentos? Llega una persona y dices, bueno, yo voy a ser la empleada del servicio, ¿cierto? Y ella quiere trabajar por 3 o 4 meses. Tú dices, listo, pero primero quiero que hagamos un periodo de prueba. ¿Con qué información se genera ese periodo de prueba, Dairo? Para verificar si esa persona que tú tienes a tu trabajo te va a servir o si no, en cierta medida, desvalorarlo y decirle, no, no vas a continuar con nosotros. Pero digamos que ese periodo de prueba puede ser un arma de doble filo,
tanto para el empleado como para el empleador, porque en qué condiciones puedo yo utilizar el periodo de prueba, en qué circunstancias yo como trabajador me puedo someter a ese periodo de prueba. Es decir, voy a X empresa y le vamos a hacer un contrato por 6 meses, pero primero vamos a hacerle 15 días, un mes de periodo de prueba, a ver qué tal. Entonces, en ese periodo de prueba a mí no me pagan salud, no me pagan pensión, simplemente es el salario porque yo estoy a prueba. ¿En qué condiciones se debe establecer ese periodo? El periodo de prueba es exactamente igual al contrato laboral. Tienes que pagarle todas las prestaciones sociales y tienes que afiliarlo a Seguridad Social. Ahora, las prestaciones sociales siguen en 6, prima de servicios, vacaciones, auxilio de las cesantías, interés de las cesantías, el auxilio de transporte, el subsidio familiar, todas esas prestaciones se las tienes que pagar. Y adicionalmente tienes que pagar la Seguridad Social, que la Seguridad Social, como tú bien lo sabes, se divide en 3 aspectos. Se divide en pensión, salud y ARL. Eso, en los 2 meses que tú tienes, o en los 15 días que tú lo hayas contratado, tienes que pagárselo todo y liquidarlo siempre y cuando quieras terminar el contrato. Ahora, en el contrato de periodo de prueba, tú puedes poner en una hojita lo más informal que puedas tener para que en el futuro no te vayan a demandar y decirte que hubo un contrato laboral, decir, el empleador Daniel Marín Aristizábal contrató a John Dairo García, por ejemplo, para un periodo de prueba de 15 días, buscando que trabaje 6 meses en la entidad. ¿Cierto? Con esa información tú puedes llegar en una posible demanda y decir, no, pero es que él estaba en periodo de prueba, él no tenía un contrato laboral, ¿cierto? Eso puede ayudarnos mucho porque nosotros como abogados necesitamos probar de que sucedió dicha relación laboral. Y una de las formas más fáciles de salirse de ese tipo de problemas es todo firmarlo en un contrato o en un documento. Es decir, que para un empleador que va a contratar a alguien por 6 meses, pero primero está un mes de prueba y lleva 15 días y dice, no, a mí este man no me sirve para lo que necesito, entonces le termino el contrato. ¿No tendría que indemnizarlo? No, esa es la diferencia con el periodo de prueba. En el periodo de prueba, tú no tienes que indemnizarla a esa persona como tal. Tú la puedes despedir en ese mismo momento, siempre y cuando, Airo, tú hubieses dicho, va a estar 15 días, 15 días que le voy a pagar. Pero si a los 8 días tú dijiste, no, no lo necesito, no necesitarías indemnizarlo para hacer ese tipo de despido como nosotros decimos. Pero es importante y aclarar lo que dijiste ahora, que tiene que estar pues por escrito, tanto empleador como trabajador tienen que haber firmado y aceptado esa condición, porque no es que el día de mañana me hicieron un contrato de 6 meses, al mes me van a despedir porque estaba en periodo de prueba, pero yo no sabía, tiene Exacto. que estar por escrito. Te voy a comentar algo que sucedió en un caso que llevé acá en el municipio de Sonsón y era sobre el periodo de prueba. El muchacho trabajó los 2 meses y le dijeron en la empresa, no vas a seguir con nosotros, pero no le dieron el preaviso de que iba a salir, ¿cierto? Eso en cierta medida se veía como, hey, ¿qué es lo que está pasando? El trabajador quedó desprotegido y no le habían pagado las prestaciones sociales. En esa medida, al no pagarle las prestaciones sociales, eso va acarreando una multa de un día de salario por un día de retardo de no pagarle las prestaciones sociales. Entonces es muy importante al momento de terminar ese contrato de prueba o el contrato de laboral que ustedes estén estipulando, liquidarlo a la mayor brevedad. También, Daniel, volvamos al tema de la informalidad, que sabemos que en Colombia las cifras son muy altas, pero en Sonsón es un tema cultural también el contratar y el ser contratado de manera así informal. Es decir, que queremos que nos hagan un trabajo en la casa o contratamos una persona que nos ayude con los trabajos domésticos y simplemente es así verbal, no sé, le pagamos un sueldo, ya acordamos con esa persona de semanal, quincenal o quizás mensual, pero no existe ese tema escrito contractual donde quede claro el tema porque no se pagan las prestaciones sociales, no se pagan las vacaciones. Entonces el día de mañana esa persona se sale, me demanda y ahí sí quedo yo embalado, ¿cierto? Y como dices que yo no sabía, eso no vale. Exacto. Te puedo decir un caso que ha sucedido, que sucedió hace poquito, en un proceso que yo llevé, y era que el señor empezó a darle trabajo a muchas personas en el campo, muchas personas, y entonces le ayudan en la parte de agricultura, le ayudan en la parte de la cocina, por ejemplo, que necesito que vayas a esta finca, que me ayudes, y solamente le pago 900 mil pesos este año y el año pasado 30 mil. Ya pasados 30 años, el señor ya tenía 65 años para pensionarse,
y le dice al empleador, yo ya quiero que me pensiones, yo en realidad ya no quiero seguir trabajando. Y el empleador dijo, es que acá no se maneja eso, acá no se maneja eso, entonces usted verá cómo se las arregla. Sucedió entonces que el señor demandó y dentro de ese proceso se reconoció que él había trabajado 26 años. De esos 26 años, el empleador se usufructuó o le generó una cooperación el trabajador para que la finca no se cayera, pero nunca lo afilió a pensiones. Una de las condenas que el juez propuso ahí era pagarle la pensión o decirle a Colpensiones o al Fondo de Ahorro Individual, vaya, cotícele para que él quede con una pensión de por vida. Pero ¿qué es lo que pasa, Airo? La gente o los empleadores no ven cuál es el riesgo de esto, porque si el juez falla a favor del demandante o el trabajador, la multa podría ser casi de 280 millones de pesos. Dios mío, ¿quién saca del bolsillo 280 millones a sabiendas que podía pagar mes a mes la afiliación a Seguridad Social y pagarle las prestaciones sociales y pagarle el salario? Creo que es un riesgo que no deberían cometer los empleadores acá en este pueblo. Entonces, siempre la recomendación es, no importa el tipo de contrato, pues el tiempo, que por favor pague todo eso, porque a la larga se vuelve un chicharrón si no lo hace. Como dice usted, sacar de la noche a la mañana 280 millones de pesos, es un hueco para cualquiera. Exacto, exacto. Y además, ¿qué es lo que sucede? Y por lo general, ¿cuál es uno de los arreglos a los que llegan? Yo tengo esta casa, Airo, y yo digo, no tengo esa plata. Entonces el trabajador dice, no, entonces deme la casita. Exactamente. Eso puede suceder, pero lo más lógico que es que el empleador aprenda a que yo sé que tengo unos gastos y que por esos gastos yo también me voy a curar en salud por si tiene el trabajador algún accidente de trabajo o una enfermedad laboral, diga, bueno, no me voy a encargar yo como va a salir, digamos, de mi patrimonio, ayudarlo, llevarlo al hospital, sino que la ARL o la EPS se va a encargar de pagar todo eso. Y en una posible incapacidad, que lo veremos pronto, que es como la pensión por invalidez, de ti no saldría dinero porque tú pagaste toda la seguridad social al trabajador. La plata saldría de otros fondos o de otros aportes que tú hiciste. Bueno, también antes de irnos a la primera pausa, tuve un caso también muy conocido, una persona que trabajó 25 años para alguien y lo único que le pagaba era el salario, es decir, mensualmente no le fallaba pues con el sueldo, pero no más. La persona pues demandó porque ya tenía pues la edad suficiente y el tiempo para pensionarse, y como nunca le había cotizado a pensiones ni a ninguna otra cosa, entonces estaba como tratando de quedarse con un bien, una casa que tenía esa persona. No sé al fin en qué por el cuento, pero esto sí se puede hacer. Es decir, esa persona al demandar se podría quedar con la casa que tuvo su empleador toda la vida. Lo mejor de todo ahí en ese caso, Airo, es que sí, cuando son contratos a término indefinido, la multa es la siguiente. Si a ti, por ejemplo, te despidieron sin justa causa, que son 30 días salarios por el primer año y 20 días de salarios por los años que consiguientes a eso. ¿Qué significa? De los 25 años, un año fueron 30 días y los otros años son 20 días de salario. Multiplica todo eso, ¿cuánta plata se iría en solo la indemnización? Ahora, como no le pagó las prestaciones sociales, y mucha gente lo sabe que las prestaciones sociales y las acreencias laborales prescriben a los 3 años, excepcionalmente las vacaciones que prescriben a los 4 años, es un monto que también se le debe pagar al trabajador. Entonces, si digamos, son 100 millones de pesos, ¿qué es lo que uno busca? Más fácil, que ese inmueble se vaya a venta, ¿cierto? Y que esa venta, la plata que le corresponde para el trabajador se la den, y la otra sería para el empleador. Es algo difícil de creer, sí, pero eso es también un defecto que los empleadores hoy en día tienen, que piensan que nunca los van a demandar y que todo se quedó así. Tú puedes pasar, y eso es para que la gente lo sepa, pasan 4 años, 5 años, y yo no demandé, no tengo derecho. Sí, sí tienes derecho, porque a ti tenían que cotizarte a pensión y te tenían que pagar la seguridad social. La pensión nunca va a prescribir.
Lasme. Qué bueno ese, porque por ejemplo, entonces trabajó 20 años, salió, no, le pagó pues sí su salario los 20 años, pero nunca más le pagó nada. Llevo hasta 10 años en la casa ya por algún tema que no trabajo más, y a los 10 años puedo demandar a esa empresa. Exacto. O a esa persona. Sí lo puedes hacer. ¿Qué es lo que sucede? Tú para pensionarte necesitas varios requisitos, ¿cierto? Primero, escoger el régimen al que vas a estar, que puede ser el régimen, el sistema público o el sistema privado. El régimen de prima media es el que es por colpensiones, que todos los conocemos. O el régimen de ahorro individual, que es el porvenir o protección. En el régimen de prima media, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos? Para las mujeres, tener 57 años. Para los hombres, 62. Segundo requisito, tener más de 1.300 semanas. ¿Qué significa eso? 25 años de trabajo, ¿cierto? Y la tercera, que esos montos les ayuden y que lo hayan cotizado efectivamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mucha gente trabajó mucho tiempo y como no le cotizaron, no pudo ser partícipe a esa, digamos, esa pensión. Pero hay algo importante y es que en la pensión, tú cuando ya tienes esos requisitos, Dairo, tú empiezas con el 65% del salario que a ti te dieron, que es lo más, es muy difícil, porque tú tenías 2 millones de pesos, entonces si le quitas el 40%, eso sería una cantidad impresionante, o el 35%. Ahora, ¿qué es lo que puede ayudar a que vaya subiendo ese monto? Que por cada 50 semanas elaboradas de más, de los 25 años o las 1.300 semanas de labor, se va a subir 1.5 en el 65%, ya que si entre el 65% y el 80% son como 10 años de trabajo más, tú podrías recibir hasta el 80% del salario que tú querías recibir. Pero una persona que le hayan cotizado sobre el salario mínimo, siempre tienen que pagarle sobre el salario mínimo. La pensión tiene que ser sobre eso, no puede existir sobre menos del salario mínimo. Listo, Daniel, el tema está muy interesante, pero por ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con este tema, el contrato laboral. Ya regresamos. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, el tema es contrato laboral. Antes de irnos a la pausa, Daniel, estábamos hablando de este tema y creo que es importante, ya que hablamos de la informalidad, ahora años sabíamos que las personas comenzaban a trabajar incluso desde niños, desde los 10, 11 o 12 años o menos. Hoy creo que la norma no lo permite por el tema de menor de 14 años, usted más nos va a aclarar ese tema, pero si hoy una persona de 15, 16, 17 años quiere trabajar,
digamos que tiene el permiso de los papás o la autorización de los papás, ¿lo puede hacer? ¿Cómo es el contrato? ¿Se le paga menos porque es menor de edad? ¿Cómo es no, la cosa? No. Eso no es así, Airo. La persona que trabaja entre los 15 y los 17 años tiene que pedir un permiso, primero de sus padres, lógicamente, porque tienen la patria potestad, y segundo, del Ministerio de Trabajo, que en este caso es el inspector del trabajo, o de la comisaría de familia. Pero, ¿cuál es la diferencia con los contratos laborales de personas mayores de 18 años? Que la jornada laboral se va a ver más restringida. Es decir, no van a poder trabajar por la noche, ¿cierto? Que trabajarían hasta las 8 de la noche como máximo. Y además de eso, se reduciría la jornada laboral de 48 horas semanales a 40 horas semanales. Tener en cuenta lo siguiente, a pesar de que tiene 15, 16 o 17 años, tiene que pagársele todas las prestaciones sociales como si fuera una persona de 18 años. Eso es muy importante. Bueno, ahora hablemos de los tipos de contrato. ¿Existen varios o simplemente hay uno? ¿La persona se puede vincular laboralmente con cuál, en qué circunstancias o con qué contratos? Exacto. Bueno, existen varios tipos de contratos. El contrato verbal y el contrato escrito. El contrato verbal es el contrato a término indefinido, ¿cierto? Que normalmente acá la gente dice, no, es que te voy a contratar por un mes y no está escrito. No. Se hace la suposición o la presunción legal de que ese contrato sería término indefinido. Ahora, el contrato escrito tiene varias modalidades, entre ellos el contrato a un año o a 3 años, el contrato inferior a un año y el contrato transitorio u ocasional, ¿cierto? Pero sobre el contrato inferior a un año es bueno tener claro lo siguiente. Si tú, por ejemplo, lo contratas por 3 meses y lo vas a prorrogar, a la tercera prórroga de ese contrato se terminaría convirtiendo en un contrato a un año, ¿cierto? Ahora, si tú contratas a 4 años, por ejemplo, diría, no, yo quiero contratar a esa persona, es tan buena que la voy a contratar por 10 años. La norma no nos deja hacer eso, ¿cierto? Sino que diría, listo, tú lo contrataste a 10 años, hace una presunción legal y dicen que ese contrato sería término indefinido. Pero el máximo legal es el contrato a 3 años. Un caso que ha sucedido mucho, Dairo, y aunque nos salimos un poquito de la rama, es importante aclararlo, el contrato de los futbolistas, ¿cierto? El contrato de los futbolistas a nivel nacional, a nivel internacional, se puede hasta 5 años, ¿cierto? Pero como la norma nacional dice es hasta 3 años, solamente pueden dejar a esa persona 3 años en ese equipo, ¿cierto? Lo mismo sucede acá en Colombia, como cuando tú quieres ser el comunicador social de Teleantioquia y te dicen que te van a contratar por 4 años. No, ese contrato en realidad sería a término indefinido y si fuera 2 años, pues sí podría generar como esas regulaciones para que sea por ese tiempo. Daniel, la formalización de ese contrato, es decir, yo lo escribo en un papel, existe como... Unas minutas. Sí, o tengo que ir donde un abogado a que me lo haga, o me lo tiene que firmar el juez, ¿cómo es eso? Bueno, tú te metes a Google y Google sabe todo, ¿cierto? Tú buscarías una minuta de un modelo por el Ministerio del Trabajo y ahí te dirían, bueno, debes tener la identificación del patrono, debes tener la jornada laboral, entonces con esa minutica... Aunque es muy bueno tener un abogado para eso, para evitarse gastos, la minuta que te maneja el Ministerio del Trabajo para los contratos laborales es muy buena. Y también tener especificado en qué momento tú le vas a terminar el contrato a él. Entonces, cuando lo van a firmar, normalmente son 2 copias. Una copia para el empleador y otra copia para el trabajador. ¿Por qué razón se hace esto, Airo? Para un tema probatorio. Que en el momento de la demanda o en el momento de una audiencia, tú vas a decir, no, es que el documento decía y él firmó a 2015 que era un contrato laboral a 3 meses y lo terminamos hace muchísimos años. Bueno, ahora hablemos de las circunstancias en las cuales este contrato se podría terminar, es decir, está a término indefinido. El empleador quiere terminar con el contrato laboral o el trabajador también. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si existe justa causa, si no existe justa causa, ¿cómo se hace ahí ese problema? Lo más importante de esto, Dairo, es saber cuáles son unos de los casos que maneja el Código Sustantivo como las causas justificativas de terminación del contrato. Son muchísimas, son casi hasta 10 por parte del trabajador y por parte del empleador. Pero una que te puedo mencionar como causa justificativa es, digamos, la valoración en el trabajador por parte del empleador de que no le sirvió el trabajador en ese momento. Lógicamente, tiene que seguir un proceso, pero ese
tipo de contrato se podría haber terminado en esa fecha. Otra causa justificativa sería la expiración del contrato, es decir, ya terminamos los 3 meses, listo, no vamos a seguir trabajando. También puede suceder cuando ya el señor lleva muchísimo tiempo trabajando con ese empleador, es cuando le aceptan que él ya tiene la pensión y que le va a llegar la pensión por Colpensiones, entonces el empleador dice, bueno, yo ya no tengo nada que ver contigo, la idea es terminar el contrato y tu pensión te la va a dar lógicamente un fondo de pensiones. Ahora, las causas que son, o cuál sería, digamos, la forma más eficaz de generar esa terminación del contrato, Dairo, decirlo por escrito, ¿cierto? ¿Por qué razón fue que se le terminó el contrato? Y las causas que son las de indemnización, que ahora sí viene la parte buena, que cuando hablamos de plata todo el mundo es súper contento, tanto para el trabajador como para el empleador. Esas causas que son injustificadas para terminar el contrato son muchas, pero las más importantes son, digamos, el tema de no pago de salarios, el tema de no pago de las prestaciones sociales, de no pagársele, por ejemplo, las vacaciones a tiempo, la prima de servicios, el auxilio de cesantías o los intereses a las cesantías o pagárselos de forma irregular. Eso podría ser una causa que es válida para que el trabajador diga, voy a terminar este contrato, pero voy a demandar para que me paguen. Esa sería una de las causas. Y es muy importante también tenerlo en cuenta, que son indemnizaciones que pueden superar los 5 o 6 millones, a pesar de que es un contrato por un salario mínimo. Y en el caso de las indemnizaciones, ¿cuándo sí es pertinente acudir como trabajador a ese tema de las indemnizaciones? O yo como empleador, ¿qué tengo que tener cuidado para que cuando se vaya a despedir al trabajador no tenga que indemnizarlo, no tenga que sacar plata adicional porque cometió un error en su momento? Eso, digamos, tú aunque lo vayas a indemnizar por justa causa o sin justa causa, págale, liquídale las prestaciones sociales, págale las vacaciones, págale el auxilio de cesantías, págale los intereses de las cesantías, para que ya cuando vaya a demandar el trabajador, esas prestaciones sociales no se generen una indemnización. Que haya una indemnización por parte que uno, terminación del contrato sin justa causa, como lo veíamos ahorita que tenían, digamos, una sanción de ser un contrato a término indefinido de 30 días de salario el primero y 20 días de salario los años que siguen. La indemnización que podría suceder con el tema de los contratos a término fijo sería el siguiente. Tú lo tienes a 3 años y le dijiste, yo te voy a sacar porque no me gustó trabajar contigo. En el año y medio, el otro año y medio te lo tendrías que pagar exactamente. Todo es como si hubiera todo, trabajado. Todo. Porque tú lo quieres sacar de la empresa o le quieres decir, tú ya no me sirves, pero no hay una causa justificativa de por qué lo sacaste. Esa es la regulación o esa es la indemnización que el Código de Sustantivo del Trabajo nos trae. Bueno, ahora hablemos de la jornada laboral, cómo se establece, en qué tiempos, para algunas empresas es más, para otras menos, el tema de las horas extras, cuándo comienzan, cómo se pagan, los domingos. Es muy importante, Dairo, porque cuando tú haces horas extras, esas horas extras tienen que ser factor salarial para cotización a pensión o pagar a seguridad social, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué es lo que recomienda? Que trabajen en la jornada diurna. La jornada diurna es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde los servidores públicos y los trabajadores que son relacionados con el Código Sustantivo del Trabajo es hasta las 9 de la noche, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Muchas personas, tú te pones de acuerdo conmigo en que vamos a trabajar de lunes a viernes, pero yo no quiero trabajar los sábados, ¿cierto? Y podemos hacer eso, que tú no trabajas 8 horas al día, sino que vas a trabajar 9, para así evitar de que el sábado no trabajemos. Se pueden poner de acuerdo las partes y poner en el contrato de trabajo para que eso no suceda. Pero si esa persona trabaja después de las 9 de la noche, ejemplo, en un restaurante o en un hotel, esa plata no se le va a pagar como la jornada diurna a Dairo, tiene que pagársele como si fuera una jornada nocturna. Y sería un poco más dispendioso para el empleador, pero es algo que le ayudaría a protegerse del tema de una posible indemnización. Bueno, y ahora hablabas de los servidores públicos, que para ellos
a partir de las 6 de la tarde ya es de noche, pues, para ellos. Entonces, hablemos de esos regímenes especiales como los servidores públicos. ¿Qué condiciones aplica para ellos? Listo. El servidor público se divide en dos tipos de trabajadores. El trabajador oficial y, como tal, el empleado público. El empleado público se rige bajo una regulación administrativa, ¿cierto? Que es por el Código Contencioso Administrativo. Mientras que los trabajadores oficiales se van a regir por el contrato laboral, por un laudo arbitral o por una convención colectiva. Como tú puedes saber, en Sonsón solamente existe una convención colectiva, que es la que existe en el hospital. Entonces, en el hospital, ¿qué dicen? Una convención colectiva, nos vamos a sentar tú y yo. Bueno, entonces, como tú eres el representante del hospital, me vas a decir, bueno, yo quiero que trabajes 43 horas en la semana. Y yo me pongo de acuerdo. Sí, hagan, dale, vamos a trabajar 43 horas a la semana. A pesar que en el Código Sustantivo del Trabajo dice que son 44 horas, por ser esa regulación especial de un trabajador oficial, la convención colectiva es como si existiera una ley. Entonces, esa convención colectiva hace parte de esa regulación del trabajador oficial, a diferencia de los servidores públicos con el sector privado, que era el que estábamos hablando anteriormente. Bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo, el tema es muy grueso, hay mucho por tocar, se nos iba a veces por un lado o por el otro, pero creo que se tocó lo importante. Finalmente, esa recomendación para quienes van a contratar a alguien de parte de un abogado y para evitarnos problemas en el futuro. Bueno, que todo esté por escrito, que en algún momento que necesiten la asesoría, pues estoy yo dispuesto a ayudarles con ese tema para que no les haga tan dispendioso un momento una demanda como tanto el empleador como el trabajador, porque ¿qué es lo importante, Airo? No llegar a instancias judiciales. Lo importante es uno acordar una conciliación en donde las partes queden tranquilas y digan, bueno, el empleador me pagó bien y me pagó las prestaciones sociales y me va a pagar una pensión. Y el empleador diga, no me toca vender una casa para ayudarle o para pagar algo que yo realmente tenía que hacer. Antes de ir, toquemos un punto importante ahí muy breve, y es, existe ese problema. Entonces, antes de irse con los abogados, con los jueces, si ellos acuerdan entre ellos, ¿cómo debe ser ese acuerdo? En el tema laboral, existe la persona conciliadora para ese tipo de aspectos, que es el inspector del trabajo, ¿cierto? Pero muy poquitas personas lo utilizan, porque dicen, eso no es requisito para ir frente al juez. Pero recomendación, para que cuando estés en un problema como esos, dile, vamos a hablar frente al inspector del trabajo y organizamos de que tú me vas a pagar una pensión o que me vas a pagar estas prestaciones sociales que me debes, y evitamos ir a una administración pública que se encuentra congestionada, y tú lo sabes, y que tienen que pagarle un abogado como tal. Entonces, aprovechen esa oportunidad de ir frente a un inspector del trabajo, que es una persona capacitada para ese tipo de problemas. Bueno, Daniel, finalmente muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo programa. Claro que sí, muchas gracias a usted. A los televidentes, gracias por acompañarnos. Los dejamos en la sintonía de Sonsón TV.